Invitamos al diputado Sergio Contreras del Partido Verde, coordinador de la fracción en el Congreso local. Bueno, pues desde antes de Semana Santa, porque teníamos ganas de saber qué estaba pasando con este primer debate que ocurrió en el marco de la glosa. Sergio, bienvenido antes que nada, del informe de gobierno de Miguel Márquez, pero que se extendió después y creo que se ha venido agravando sobre la cuestión de cómo maneja el gobierno del estado sus licitaciones, la información acerca de sus propias licitaciones, o sea, la transparencia y una serie de cosas asociadas. ¿Por qué, en primer lugar, dar esta batalla por la transparencia desde el Congreso? Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí en Zona Franca, como siempre, Arnoldo. Es continuidad. El tema que los diputados del Verde hemos venido trabajando es que lo que estamos cansados como ciudadanos es de la opacidad que se vive en el gobierno del estado y que se ha vivido en los últimos años. Por eso, desde el año de 2013, que aquí hay que recordar y hacer este recuento de que no dejemos un tema al ahí se va y que termina un año y el año siguiente se olvida por parte de las autoridades o de los políticos, darle continuidad al análisis y escrutinio de temas tan importantes como el contrato de los medicamentos que se realizó en el año 2013 por parte del gobierno actual, y que nosotros desde septiembre los hicimos un señalamiento del Seguro Popular. Nada más déjame precisar lo siguiente. El tema del Seguro Popular ya traía una historia antes. Se le quitó a la Secretaría de Salud porque había corrupción, se le entregó al ISEG, le quitó al ISEG porque de nueva cuenta hubo corrupción. Es el famoso caso del chofer que hizo una empresa de la nada, ¿no?, con Miguel Salim como director del ISEG, y cae ahora en la entidad central que es Secretaría de Finanzas, sus órganos de adquisiciones, y parece que los problemas no se acaban. No se acaban, Arnoldo, pero como bien señalas, ha sido un tema ya cuestionado de gobiernos anteriores. Aquí el problema es que hoy está en manos de dos empresas, de una que es Intercontinental de Medicamentos, otra es la empresa Dimesa, y que en el momento en el cual en 2014 cuestionamos severamente esta asignación porque manifestábamos que no se había hecho con apego a la ley, que había duda en cuanto al sobreprecio de medicamentos, sobreprecio de la tercerización. ¿Y qué es esto? Que en vez de estarle costando estos 4.200 millones, 3.000 millones a los guanajuatenses, nos está costando 1.200 millones más que pudieron haberse empleado en más escuelas, en el sueldo de todo el personal de doctores y enfermeras del estado de Guanajuato, que hay clínicas, tanta escasez que hay de falta de doctores, y que al final de cuentas estos 1.200 millones de pesos no sabemos por qué se pagaron de más y los motivos que dieron. Ahora viene una cuestión muy delicada, y es que ya se determinó por parte de las autoridades de transparencia de Guanajuato varias multas, varias sanciones, inclusive una restitución por 5.5 millones de pesos de una de estas empresas que determinó la opaca Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, que había que restituir un pago de exceso. Y ahí va la empresa y restituye 5.5 millones. Pero si les pagaron 1.200 millones. Pues que restituyan 5.5 no es mucho. Pero aquí el tema es importante porque, sumando todo esto, las empresas que hoy tienen que surtirle medicinas a los guanajuatenses han tenido sanciones por más de 8 millones de pesos. Información que nos dan en la glosa en un papelito sin membrete, sacado de la impresora del momento, las autoridades. Y creo que es necesario también que nos platiques algo. 2013 fue esta asignación. Así es. Pero en 2014 no hubo licitación. Se les amplió el contrato a estas mismas empresas ya sancionadas. Aquí viene el problema. ¿No? Dos años, o sea, son 4.200 millones por año. Es 4.200 millones por año. El primer contrato fue de mayo de 2013 a junio de 2014. Tenía que haberse hecho una nueva licitación para julio de 2014 hasta mayo de 2015. Tu servidor cuestionó a las autoridades correspondientes del por qué no se veía que venía en camino una nueva licitación para el tema de los medicamentos y se pusieran a hacer las cosas bien. La respuesta concreta fue:
vamos a contratar a una asociación de mucho prestigio. Te estoy hablando del año pasado, Arnoldo. Una asociación de un gran prestigio. Ahí surgió el nombre de Transparencia Mexicana. Y es Transparencia Mexicana C. Para tu servidor, pues Transparencia Mexicana C es una asociación con mucho prestigio en el tema. Trabajan, analizan y están siendo como un observador ciudadano, un testigo social de que las cosas se hagan bien por parte de los gobiernos de México. Tu servidor se quedó con el dicho del gobierno actual de que Transparencia Mexicana tendría injerencia en el tema de medicamentos, y no nada más en medicamentos, sino que también revisaría otros tantos procedimientos. Se habló mucho de tabletas. El caso de las tablets, las autoridades del Estado lo mencionaron desde agosto del 2014 hasta antes de la comparecencia de la Secretaría de Finanzas, que decían que en Guanajuato estaba Transparencia Mexicana C y estaba revisando que nuestro dinero estuviera bien cuidado. Sorpresa nos llevamos los diputados del Verde. A ver, pero en esta glosa, la de 2015, el secretario informó que ya, que Transparencia había participado, que es lo que origina un poco... Lo que origina esto es esa pregunta concreta. Y es, ¿por qué si tenemos dos empresas sancionadas por más de 9 millones de pesos, 8, 9 millones de pesos, por qué le haces una prórroga al contrato por otro año más? Y presupongo año más porque ya van 8 meses corriendo. Y le dije, señor secretario, tanto a la secretaria de la Transparencia como al secretario de Finanzas, ¿por qué seguimos con estas empresas tan cuestionadas? Y la respuesta concreta fue, se mantiene a petición del secretario de Salud, pero la secretaría hizo esta prórroga de contrato porque Transparencia Mexicana ya dio su visto bueno. La primera pregunta que me sale es, ¿y cuánto nos está costando Transparencia Mexicana? Porque tenemos una cuestionada Secretaría de la Transparencia que le ha costado 300 millones de pesos a todos nosotros, y entonces ahora voy a pagar porque una secretaría que no hizo el trabajo lo haga vía un tercero. Y la respuesta es, no tengo yo ese dato preciso en este momento, pero para eso le voy a dar la palabra al subsecretario de Administración. Isidro Macías. Isidro Macías. Ahí contesta el secretario a petición del secretario titular y dice, se hizo un contrato por horas y empieza a dar la descripción del contrato. La pregunta concreta ahí es, bueno, todo este contrato con Transparencia, ¿cuánto nos ha costado a los guanajuatenses? Sí, dieron muchos detalles. Mucho detalle. Atención, ¿no? No, bueno, el detalle que te lo puedo en su momento pasar puntualmente, palabra por palabra. Pedimos los audios de la glosa y tenemos el detalle descriptivo del contrato. Es un contrato prácticamente a destajo por hora laborada. Se les paga el tiempo que estuvieron trabajando al gobierno del Estado en este tema y no se ha pagado nada, me dicen, diputado. Solamente se ha generado una deuda con ellos. ¿Y aproximadamente de cuánto es? Pregunto yo. Me dicen, alrededor del millón de pesos. Es decir, vuelvo a preguntar, ¿se le debe 1 millón de pesos a Transparencia Mexicana? Y la respuesta es sí. Y aquí viene pues donde interviene un comunicado que hace Transparencia Mexicana. Lo que les dijo a ustedes oficialmente en la glosa, nos lo dijo después a los periodistas, a los reporteros que estaban ahí cubriendo. Así es. Y lo tenemos grabado también. Así es. Repitiendo la misma historia. Repitiendo la misma historia. Se paga por horas, dependiendo de la hora, dependiendo del trabajo. Así es. Aquí hay dos cosas graves que a mí me gustaría todo tu auditorio que pudiéramos reflexionar. Primero, que una autoridad o autoridades del gobierno del Estado mientan con una facilidad. Creo que no hay confusión, no bueno, hay error. Déjame subrayarte algo. Este gobierno está promoviendo valores. Claro, honestidad. Tiene una campaña donde habla de la honestidad, la beneficencia, una serie de cosas. No, pues no es un valor la mentira, ¿verdad? No, por supuesto que no. Entonces, el primer tema que debemos de cuestionarnos es si vamos a permitir que cualquier autoridad pueda mentir ante una situación formal, constitucional, como es la rendición de cuentas del Ejecutivo al Poder Legislativo. Ahí ya pasamos de la ética a la política. Es correcto. Pero el tema va a fondo. Cuando eres niño y dices mentirita piadosa, que creo que así quisieron minimizarlo en el Pleno mis compañeros de Acción Nacional al defender al secretario o a la Secretaría de Finanzas, al decir, se equivocó, un error lo tiene cualquiera. A ver, mentiras piadosas no existen en esta profesión, no existe en ningún lado. La mentira es mentira bajo cualquier circunstancia. La pregunta es, ¿por qué mintieron? ¿De qué querían
pasar el rato o cuál era el paso que querían dar. Una pregunta concreta. ¿Por qué volvieron a beneficiar a la empresa Intercontinental y Dimesa con otro contrato por otros casi 4.200 millones de pesos cuando vemos que caímos del primer lugar nacional de abasto al lugar número 4? De un abastecimiento de medicamentos del 99%, Arnoldo, en todas las clínicas del Seguro Popular, al 96%. ¿Y por qué traemos una tercerización tan cara? Y sobre todo, hay constantes quejas a donde los diputados del Verde nos hemos parado, que nos dicen en cada comunidad y en cada colonia hay desabasto de medicinas, no hay médicos. Entonces tenemos las clínicas del Seguro Popular, Arnoldo, en una crisis. Claro. Y a esto salgo del paso. Se va a agravar porque las necesidades aumentan. Por supuesto. Oye, pero nos falta un detalle importante, lo empezabas a mencionar cuando yo te interrumpí. La Carta de Transparencia Mexicana, claro, que desmiente al secretario de Finanzas. Bueno, ante la nota que ustedes publican y que dan a conocer a todos los ciudadanos, Transparencia Mexicana contesta diciendo que bajo ninguna circunstancia la empresa Transparencia Mexicana ha sido contratada por el gobierno de Guanajuato para la revisión de ninguna auditoría, ni siquiera de medicinas ni de tabletas, y que no tienen ellos la facultad de dar vistos buenos, como lo manifestaba la Secretaría de Finanzas, y también que ellos no son una asociación lucrativa, es decir, no cobran por su servicio. Ante esta circunstancia creo que es muy grave, la verdad, lo que está pasando en Guanajuato. Yo he hecho una pregunta abierta en el pleno, en la tribuna, que comparto a todos los guanajuatenses, y es, ¿por qué miente el gobierno de Guanajuato? ¿Bajo qué circunstancia? ¿Qué están escondiendo? ¿A quién están protegiendo? Y ahí no hay respuesta, Arnoldo. Creo que falta seriedad en este tema. Estamos trabajando en dar y esclarecer. Un diputado tiene la facultad fiscalizadora y estamos pidiendo rendición de cuentas a la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de la Transparencia, porque es un tema muy sentido y es las medicinas de las y los guanajuatenses. Bueno, y déjame agregar algo. Las tabletas. Por supuesto. La gran polémica sobre las tabletas porque, bueno, pues se reparten en época de elecciones, etcétera. Muy cuestionada. Pero ahora ya no tenemos solamente esa cuestión, ese nubarrón, sino que ciudadanos que han solicitado conocer más información, el contrato, bueno, una adjudicación también polémica porque se descalifica 8, solamente queda un postor, se le otorga el contrato, mucha prisa. Y luego Transparencia Mexicana desconoce que también esté participando en este tema de las tabletas. Y considerarlo. Y para acabarla, se reserva el contrato por 3 años. Lo que se supone que ya no iba a pasar en este gobierno después de que se asesoraron con el CIDE a un alto costo para tener una rendición de cuentas efectiva, Sergio. Es lamentable, Arnoldo, que se hagan simulaciones. Si hay transparencia, no debemos tener contratos reservados, y menos tratándose de una asignación o licitación como la de las tabletas. Si cuando el proyecto Escudo no había un contrato reservado como tal, solamente aspectos que se declaran confidencial por cuestión de seguridad, creo que para ustedes y para todos, la confidencialidad solo debe ser en asuntos de seguridad nacional. No cuando hago un contrato de comprar tabletas o cualquier otro tipo de insumos para los guanajuatenses. Creo que se pasó esta vez el gobierno de Guanajuato en tratar de ocultar a todos los guanajuatenses información de procesos cuestionados. No es válido que porque algo me incomode lo decreto reservado, cuando precisamente pagué más de 13 millones de pesos para tener un portal. Y el mismo ente que encargado de todo este proceso señalaba que no se requería de reservar ningún documento, que no había información clasificada. Y es más, vamos a otro tema, porque también tenemos tan cuestionado el tema de obra pública que nosotros encontramos en la glosa una disparidad entre lo que está el portal y lo que nos declaraban en su momento en la comparecencia ante los diputados. Creo que no debemos tomar nada. Por cierto, le pediste más información. Claro, yo le pedí más información al secretario de Obra Pública. Hay información que ha llegado, no toda. Estamos revisando puntualmente qué información tenemos en este momento, pero te lo voy a decir en estas palabras. En las dos comparecencias anteriores, de toda la información que se requirió a las diversas autoridades, el 10-15% de esa información nos llegó para poder hacer nuestro trabajo. El cuadernito, y esto me gustaría aclararlo, el cuadernito, la publicidad que entrega
el gobierno del Estado al Congreso de lo bueno que se hizo, no es en sí el informe. Eso es un mecanismo de propaganda. Una propaganda y un documento de buena aventura, de buenos hechos. Lo que hay que revisar también es lo que no se hizo. Lo contable. Y lo que falta, lo contable. ¿Dónde están los más de 60 mil millones de pesos bien aplicados? Lo que tenemos que hacer los diputados es fiscalizar tus impuestos, que estén precisamente llegando a los programas sociales, que no haya pagos indebidos, que no haya excesos en este gobierno, que busquemos esa transparencia y que cualquier ciudadano pueda buscar en la existencia de un contrato y decir cuánto le pagaron a tal y tal y tal proveedor. Y ya pasó, gracias a la labor de la prensa, por ejemplo, logró saberse la actuación de este personaje, Eduardo García Sánchez, exdirector de adquisiciones, claro, que se encuentra prófugo con un desfalco que roza los 50 millones de pesos. No, creo que ahí es un porque ejemplo. No fue la Secretaría de la Transparencia, claro, la que lo detectó. No, no fue. ¿No? Y creo que es un buen ejemplo de que así debe actuar un gobierno que tiene como bandera la transparencia. Yo lo dije. Bueno, sigue teniendo Miguel Márquez la bandera de transparencia. Creo que ¿lo has sí escuchado? ¿Lo dijo en el informe? Ya no, ya bueno, no lo en el tema, tarde. En el tema yo confío en que el gobernador siga con esta bandera, Arnoldo. Yo quiero dar este voto de confianza al gobernador porque hoy nuestro gobernador tiene una prueba de poder decirnos a los guanajuatenses, no va a haber funcionarios que mientan, el generar una licitación transparente con el tema de los medicamentos que necesitamos todos los guanajuatenses, que se suspenda la entrega de las tabletas en época electoral y se que posponga, digamos. Se posponga, por supuesto, lo que hemos dicho. Pues déjame que decirte que reanude el 8 de parece junio. Que todavía no reparte ninguna. Tampoco es lo han anunciado oficialmente. Son cuestiones graves, porque es recurso que ya se suspendió desde 2013. Ha habido serios cuestionamientos por parte de varias autoridades y varios ciudadanos que integran órganos colegiados, donde han dicho que el cambio de programa sobre el tema de las tabletas vino a perjudicar a varios alumnos. Yo creo que esto debemos de hacerlo con mucho cuidado. No podemos tomar a la ligereza nuestra responsabilidad de autoridades y tenemos que trabajar verdaderamente por transparentar todo el recurso público y que los beneficiados de todo lo que se hace en Guanajuato sean las y los guanajuatenses. Sergio, te hemos visto muy solo en este planteamiento. El PRI no está interviniendo, el PRD, bueno, pues se quejó mucho de las pantallas, no lo hace igual de las tabletas. ¿Qué pasa con tus compañeros de oposición? Pues el tema fue un tema que efectivamente los diputados del Verde venimos trabajando. Yo no quisiera pensar que me encuentro solo, Arnoldo, yo quisiera pensar que los diputados del Verde estamos construyendo por un Guanajuato transparente, cumpliéndole a la ciudadanía para los cargos que fuimos nombrados y que votaron por nosotros en su momento, y pues que todos los demás integrantes de la legislatura nos vayamos sumando en una rendición de cuentas de cualquier autoridad, sea un diputado, sea el gobernador, sea un alcalde, sea un juez, porque también los jueces están obligados a transparentar todos y cada uno de sus procesos. No te vas a cansar. ¿Vas no, por a supuesto que tema? No. Por supuesto que no. Hasta el 24 de septiembre que termine mi gestión como diputado de todas y todos los guanajuatenses, seguiré trabajando en aras de una transparencia y de que el dinero que ustedes con tanto trabajo entregan al erario público se llegue a donde tiene que ser, a su beneficio, medicamentos, seguridad y educación. Eres candidato a regidor a la planilla del Verde en León. Así es. ¿No vas a pedir licencia por esa causa? No, la verdad es que la ley no me lo establece, pero no estoy haciendo yo proselitismo en este momento. Me encuentro trabajando en mi cargo de diputado y los fines de semana, como la ley lo marca, es cuando estoy trabajando pues en proyectos electorales, que no puedo mencionar aquí porque estaría violentando la ley. Y mi función como diputado y con la congruencia es respetar la ley y trabajar por ustedes como diputado. Pues vamos a seguir atentos al tema porque resulta muy interesante. Vamos a ver qué pasa con el CIDE y estos 14, casi 14 millones de pesos y si le parece al CIDE que hayan reservado este contrato de las tabletas. Va a ser importante ese cuestionamiento, pero también el pedir a la Secretaría de Finanzas nos puedan entregar el legajo de 100 hojas de las recomendaciones, claro, que hizo Transparencia Mexicana. Lo voy a solicitar este jueves en el Pleno del Congreso, pues para tener la misma información y compartírselas a todos ustedes. Muy bien. Sergio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Es el diputado Sergio Contreras, coordinador de la fracción del Partido Verde Ecologista en el Congreso de Guanajuato y el tema muy, muy, muy importante de la transparencia, más en estos momentos. Vamos a una pausa, continuamos.